Aprobada la toma el Congreso inicia el trámite para paralizar la implantación de la 11. El Pleno ha tomado en consideración la proposición de ley de del, del PSOE para paralizar, para paralizar el calendario de implantación de una de las leyes que más polémica ha creado de la legislatura. Así, el hemiciclo da luz verde al freno de la ley BERT con 186 votos a favor. Reunidos entre Socialistas, Podemos, Compromis, Esquerra Republicana, Democracia y Libertad, PNV, Izquierda Unida y EH Bildu. En esta tesitura ha sido muy sonada la abstención de Ciudadanos, que ha decidido no votar a favor a pesar del acuerdo de gobierno que el Partido Naranja mantiene con los socialistas, opción a la que también se han unido Coalición Canaria y UPN. En cambio, han votado en contra PP y Foro Asturias. Una vez admitida a trámite la proposición de ley, habrá que abrir un plazo de presentación de enmiendas, tanto de totalidad que tienen que incluir un texto alternativo. Dicho plazo es susceptible de prorrogarse a instancias de los grupos y por acuerdo de la mesa de la Cámara donde PP y Ciudadanos tienen mayoría absoluta. Después, el texto y las enmiendas deberán discutirse en ponencia, comisión y nuevamente en el Pleno del Congreso antes de enviar la ley al Senado, donde se empezará de nuevo el proceso y donde el PP tiene una holgada mayoría absoluta. Todo ello si no se disuelven las Cortes el 3 de mayo y si no hay que repetir elecciones, pues en ese caso la reforma quedaría sin tramitarse. Pretendemos, además, que la paralización del Alonce